El Colegio La Inmaculada es la herencia viva de las misioneras del mismo nombre. Unas misioneras que también dejaron su impronta en Zaragoza, Algeciras y la localidad sevillana de Morón, donde se ubican los otros tres centros escolares fundados por esta orden religiosa. La Madre Alfonsa es la promotora del centro Nuestra Ciudad, una misionera venida de Francia que en el siglo XIX llegó a nuestro país con unas ideas muy avanzadas para su época. Su propósito era favorecer a la mujer. Ella sobre todo vio que en España pues, las mujeres tenían bastante desventaja con respecto a los hombres en cuanto a la situación social y las oportunidades, y ella pues empezó por alentar a la mujer, darle su papel en la sociedad, y siempre su lema fue hacer el bien y dar a los alumnos una educación más sólida que brillante. El centro ensalza la figura de esta religiosa y fomenta los valores que impulsó durante toda su vida, sin dejar de lado la apuesta por una formación religiosa basada en la veneración a la Virgen, a la vez que respetuosa hacia otras creencias. Nosotros tenemos una seña que nos distingue de los demás, sería el ideario, el carácter religioso del centro y seguir las directrices que marcó Madre Alfonsa. Siempre abierto a nuevos sistemas de enseñanza, el centro ha puesto en marcha las matemáticas ABN, un método práctico para resolver operaciones de forma fácil y eficaz. Le da al niño una agilidad mental, una agilidad con el cálculo mental, es decir, que en base a esta metodología, los niños son capaces de hacer, por ejemplo, una raíz cuadrada sin saber que están haciendo una raíz cuadrada. Muchas cosas. ¿Qué? Enséñame cómo lo cuentas, a ver, ¿con esto? Sí. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿qué son esos? Decena. ¿Y esto qué clase es esta? Primero B. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿qué estás haciendo? Pues vamos a hacer una cosa con los tapetes. Afrika, a ver cómo cuentas tú. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una decena. Sería el número 11. ¡Adiós! ¡Buenos días! De las matemáticas al conocimiento de otras culturas. Es la apuesta de la Inmaculada por acercar a sus alumnos a diferentes países y tradiciones. Este año, el proyecto se dirige a China. Que el objetivo de estos proyectos, de la nueva metodología, es que los niños quieran una cultura a través de su propio trabajo. Es decir, no, a lo mejor tú dices, bueno, pues ¿qué le puede servir a un niño de 5 años aprender sobre China? Pues muchísimo, porque aumenta su cultura, aumenta su perspectiva, el respeto por otras culturas, por conocer otros países. ¿Dónde está China? Que no lo sabemos muy bien. En el país naranja. En el país naranja. Ahí en el país naranja. ¿Y cómo se llama? Alejandra, pero no es un país, es un continente. ¿Cómo se llama? Continente. Asia. También hemos aprendido que allí tienen una muralla muy grande que se llama... Esqueleto. ¡No! Esqueleto. La muralla... China. China. El deporte también juega un importante papel dentro del proyecto educativo del centro. ¿Qué consiste este campeonato? Pues un torneo 3x3 de baloncesto, que son 3 de un equipo contra 3 de otro. Mi equipo se llama Mopa Basket Club. ¿Dónde se ve que son motes? No sé, son motes que los ponemos y ya está. Mi equipo se llama la Inmaculada Bulls. Oye, ¿qué es lo que más te gusta del baloncesto? Pues que nos divertimos entre todos y echamos una risita. Estamos realizando este año, por segundo año consecutivo, un torneo de ping-pong. En este torneo los chicos están muy animados y otro año más participan aproximadamente unos 120 alumnos. Estos 120 alumnos participan inicialmente de forma individual por cursos y luego los 5 mejores de cada curso componen la selección de ese grupo y luego las selecciones de cada grupo compiten entre sí. ¿Qué es lo que te gusta del ping-pong? La habilidad, cómo se utiliza la pala y moverse. ¿Llevas mucho tiempo jugando? La primera vez. Vamos a saltar. ¿A la copa? Sí. ¿Individualmente o vais a poner dos personas? ¿Cómo voy a hacer? Todos juntos. ¿De qué clase son? De quinto B. ¿Quinto B? Pues
en general gimnasia, ¿no? Sí. Y educación física, lo que más gusta. ¿Qué clase eres tú? De quinto A. Y bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí en el recreo? Pues jugar fútbol y todo eso. Hay quien prefiere emplear su tiempo libre del recreo en la biblioteca. ¿De qué clase eres tú? Tercero B. Tercero B. ¿Y aprovechas el recreo para venir aquí? A veces sí, a veces no, pero hoy la estoy acompañando a ella. ¿Qué soléis hacer en la biblioteca entonces? Pues copiar cosas, hacer ejercicio y repasar un poco antes. Pues venimos aquí, estudiamos, hacemos los deberes y eso. Pasamos aquí el rato. ¿Ya sabéis lo que vais a hacer cuando terminéis aquí en la clase de la Inmaculada? ¿Qué vais a estudiar? Yo quiero ser psicóloga. Yo no sé todavía. Bueno, chicas, ¿la que más gusta? Inglés. A mí inglés y biología. ¿Qué vais a estudiar? Yo quiero ser dermatóloga o odontóloga, algo así. Sí. La educación en valores tiene su reflejo en la organización de varios eventos que fomentan el respeto y la convivencia. Una de las actividades coincidirá con la celebración del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, y concretamente con la concienciación sobre la violencia de género. La idea que tenemos este año es que tanto chicos como chicas pues participen en el acto, pues un poco para reivindicar pues eso, el papel de la mujer, la igualdad de derechos y deberes, y hemos elegido pues la canción de No Controles. Los chicos ensayan para este día, aunque no es la primera vez que alzan su voz contra esta lacra. Hace unos meses, el centro puso su granito de arena denunciando la violencia de género a través del popular fenómeno Mannequin Challenge. Si te amenazan, denuncia. No permita que te haga sombra, denuncia. La mujer es importante. Si te pegan, no te quieren. Ponle fin para tener un principio. Si tu chico te hace sentir miedo, denúnciale. Da un paso hacia la libertad. Un mundo es más grande que un puño cerrado. Tu voz cuenta. Dejas de ser hombre cuando maltratas a una mujer. Porque quiero, porque puedo, porque no tengo miedo. Soy persona, soy mujer, respétame. La educación es la vacuna contra el maltrato y la violencia. Tolerancia cero contra la violencia de género. Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre.